Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy les traigo la biografía de Pablo Presbere. Pablo Presbere es conocido como el guerrero más temido de Talamanca. Se estima que su nacimiento es en el año 1670 después de Cristo, en actual Talamanca, Costa Rica. Normalmente se le recuerda como Pablo Presbere, sin embargo, este no es su nombre real. Su nombre real es Pabru Presbere, palabras provenientes del idioma bribri. Se dice que Presbere seguramente tenía que ver con el lugar de nacimiento. Según los historiadores, su nombre en español significa el jefe de las lapas, que viene del lugar donde corren las aguas salobres. Pabru crece en una zona indígena llena de sus tradiciones y cultura. Conforme Pabru crece, se hace más grande el ambiente tenso que es entre españoles e indígenas. Posteriormente, Pabru se convierte en el rey de la comunidad Xuinxe. Pabru no se crió y se educó para ser un guerrero, sino que las circunstancias lo convirtieron en un guerrero. Él se había educado para ser un Usekar, que era el máximo líder religioso a quien se le atribuye poderes sobrenaturales. Su destino se sellaría cuando intercepta una carta donde se ordenaba a despojar a los indígenas de sus tierras y ser trasladados a la fuerza a Boruca, Chivipó y Teotitlán. Pabru se puso en contacto con las demás poblaciones indígenas y fue apoyado desde el Cerro Chivipó hasta la isla Tojar en Panamá. Pabru hasta ese momento había rehusado a bautizarse, pero se cree que para ganar tiempo mientras se organizaba la rebelión, aceptó bautizarse y en ese acto se le nombra Pablo. Para la rebelión contra los españoles se reunieron 200 hombres y se empezó la fabricación de armas de madera endurecida al fuego y escudos de cuero. El 28 de septiembre de 1709, Presbere atacó el convento de Urinama, donde murió Pablo Rubillida, un fraile, quien tenía 15 años de vivir en Talamanca y dos soldados. Rubillida fue herido de muerte por una lanzada, su cadáver fue decapitado. Después, el ejército de Presbere se dirigió a Chivipó, donde murió otro fraile, Antonio Zamora, dos soldados, una mujer y su hijo, y siguieron hasta Cabécar, donde murieron 5 soldados españoles y 18 huyeron. En esta rebelión, los indígenas quemaron 14 iglesias. Las autoridades de Cartago, la capital de Costa Rica en aquellos años, se dieron cuenta de la rebelión y se pusieron en marcha para detenerla, con 75 armas de fuego, 100 armas blancas, 800 libras de pólvora y 4.000 balas. 200 hombres atacaron Talamanca y Pablo se refugió en una aldea viseíta. Con amenazas, los viseítas fueron obligados a entregarlo. Capturaron a Presbere y a otros jefes indígenas. Un jefe llamado Comezala logró escapar. En total se capturaron 700 indígenas que fueron convertidos en esclavos. Fueron obligados a ir a Cartago y en el camino murieron indígenas y algunos tuvieron la suerte de escapar llegando solo 500. Como dato interesante, 9 años después de que esos 500 llegaran a Cartago, 300 murieron de enfermedades transmitidas por los españoles como la viruela y el sarampión. Presbere y los otros jefes fueron sometidos a juicio. Este negó delatar a sus compañeros de lucha, pero otros indígenas procesados lo acusaron de ser el causante de la rebelión. En el juicio, Pablo se demostró muy altivo y dio su testimonio. El 1 de julio de 1710 fue sentenciado a morir arcabuceado, que era un arma antecesora al fusil. La ejecución se dio el 4 de julio de 1710, tenía aproximadamente 40 años. Tras su muerte, los indígenas de Talamanca reforzaron su identidad y el dominio del territorio. Se considera que la rebelión fue todo un éxito, ya que los españoles después de esto tuvieron que abandonar esta región y permitió que Talamanca pudiera recuperar su independencia y soberanía. El 19 de marzo de 1997 se declaró a Pablo Presbere defensor de la libertad de los pueblos indígenas. El 9 de abril de ese mismo año fue declarado benemérito de la patria. Pablo Presbere fue un hombre valiente que a pesar de saber de que tenía una gran desventaja por las armas de los españoles, se enfrentó contra ellos, logrando así la conservación de su cultura, sus tradiciones y su tierra.
Y bueno, hemos llegado al final del video de Paulo Presbere. Espero que les haya gustado el video, espero que comenten, que le den like, lo compartan y nos vemos en el siguiente video.